Vamos a aprender a cómo descargar música, videos de YouTube. Vamos a usar el programa de Adobe Capture. Va a ser la versión 2017. Para eso vamos a tener que entrar a la página oficial del programa. Entramos a nuestro explorador de preferencia. Yo voy a usar el Google. Y escribimos Adobe Capture. Para eso tenemos que entrar a la página oficial del programa. Aquí está la página oficial, Adobe Capture Official Website. Le damos clic. Y aquí donde dice descargar ahora, damos otro clic para descargar el programa. Ya que se descarga el programa, le damos otro clic o doble clic y se va a instalar. Va a salir una ventana y solo damos Next. El programa se va a instalar automáticamente. Entonces, en la pantalla de inicio va a salir un acceso directo para abrir el programa. Este es el acceso directo para el programa. Le vamos a dar doble clic. Ya que hemos dado doble clic, entonces nos va a salir esta ventana. Si queremos descargar música o videos, lo podemos hacer directamente de aquí. Yo les voy a enseñar otro método diferente. Entonces, en el explorador, entramos al link de YouTube. Y buscamos un video. En este caso, un video de música. Buscamos una música de tu preferencia. En este caso, le voy a poner. Una canción de Elvis Presley. Lo que vamos a hacer es copiar este link. Copiamos el link. Damos un clic derecho. Le damos donde dice copiar. Entonces entramos a nuestro programa. Y aquí donde dice URL del video. Pegamos. Clic derecho, pegar. Entonces, para escoger un formato de salida, si nosotros queremos que sea video o si sea música, aquí vamos a escoger. Aquí hay muchos formatos. Estos tres primeros formatos son para celulares, videos de celulares. Para la computadora, pues podemos descargar los videos en formato de MP4. En esta parte están los MP4. O también puede ser el Windows Media Video, que es el formato más común para la computadora. Si tú quieres descargar la canción, simplemente eliges el formato MP3. En mi caso, quiero que se escuche de una forma más clara. Escojo el MP3 High Fidelity Audio. Voy a descargar en esta ocasión una canción. Le doy en descargar con un perfil de salida de MP3. Le doy descargar. Aquí en esa parte, simplemente le doy descargar otra vez. Entonces me va a aparecer el nombre de la canción y el progreso que lleva. Y el tamaño va a ser de 8.7 megabytes. Si quieren escucharlo, le doy donde dice abrir en carpeta.
Le doy doble clic para abrir el archivo. Se acaba de abrir el archivo y como ustedes pueden ver, se escucha la canción. No la voy a reproducir para evitar los derechos del autor. Entonces, de la misma forma, si tú quieres descargar un video, simplemente vuelves a copiar lo que es el link del video que tú quieras o de la canción que tú quieras y das copiar. Aquí donde dice URL del video, clic derecho, pegar, buscas el formato de video que a ti más te guste. En mi caso voy a descargar un video en formato para la computadora, Windows Media Video. Le voy a dar descargar. En este caso se va a descargar en formato de video porque escogí un perfil de salida de Windows Media Video. Aquí ya se acaba de descargar el video en su formato original, pero está convirtiendo el video en este momento al formato que yo acabo de escoger. Realmente es bastante rápido, ya lleva un 70%. Al llegado al 100% se acaba de completar. Voy a abrir el archivo en la carpeta. Y voy a reproducir el video dando doble clic sobre el video que acabo de descargar. El video se descargó con la resolución que tiene el video original de YouTube. Si tú quieres videos que tengan resolución en HD, descarga videos de YouTube que tengan la resolución en HD. De igual forma la música que descargues de YouTube. Para un próximo video les voy a enseñar cómo descargar videos de YouTube sin usar ningún programa, directamente de internet. Para la próxima, nos vemos.